Nosotros trabajamos por días. Día que trabajas, cobras. Te dan de alta por la mañana y te dan de baja por la noche en la Seguridad Social. Lo cual quiere decir que si tienes una película o una convocatoria, no una película, una convocatoria, que es lo que nosotros le llamamos, cuando acabas aquella convocatoria, sea larga o sea corta, tú ya te has quedado sin trabajo. Tienes que estar a la espera de que un director crea en tu voz, tenga una película especial que diga esta voz puede ir aquí para que te vuelvan a contratar y vuelve a hacerse lo mismo. Yo con 70 y pico de películas de Morgan Freeman, yo no tengo ningún contrato. O sea, yo mañana digo, Morgan Freeman le ha cogido una gripe que no puede pasar y no pasa nada. Ahora, yo no lo haré nunca. Cuando hay un actor que es importante, como por ejemplo Bruce Willis, el Langa. Langa, vamos, es una cosa que dices, yo que le conozco mucho, digo, Langa, pero ¿cómo? ¿Hago una película al año? Dice, y con esto voy a vivir. Y claro, no voy a entrar aquí en precios ahora porque es muy feo, pero evidentemente no puede vivir. Evidentemente no puede vivir. Suerte que es un actor muy bueno, que se dedica a otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se puede. Yo he terminado ahora El Hobbit. Yo ya no volveré a hacer otra película hasta que empecemos El Hobbit 2, que será muy pronto. No volveré a hacer más. Cuando haga el último Morgan Freeman, no volveré a hacer otra película. Otra película, digo, ¿eh? No, no el mismo personaje. Otra película. No volveré a hacerla hasta que no venga otro. Entonces sí, me contratarán, pero bueno, me contratan un día. Te contratan un día, bueno, si tienes suerte, como ahora en El Hobbit, que ha durado 30 días el doblar la película, pues miel sobre hojuelas. O sea, perfecto. Pero si no, no. No hay nadie contratado. Nadie. En Madrid no lo sé, ¿eh? Se habla, se dice, son dichos, como yo no lo sé seguro, yo no levantaré falsos testimonios. Ni diré que esto es verdad o es mentira. Allí dicen que contratan una serie de gente y por el sueldo mínimo y que les hacen trabajar 14 horas al día, etcétera, etcétera. Yo no me lo creo. Pero bueno, allá ellos. Como no lo sé seguro, no puedo opinar. Porque contratados, ninguno. Ninguno. Yo he estado contratado. Yo he estado contratado, pero fue en el año 64. Entonces sí que había contratos. Contrato de exclusividad. O sea, a mí me contrataba una empresa y decía, durante, sí, aquel contrato duró 5 años. Que menos mal que lo firmé porque allí aprendí. Porque claro, como estaba contratado, todas las películas salía yo. Las hacía todas. Entonces dices, bueno, eso es un contrato de exclusividad. Quiere decir que yo no podía ir a ningún estudio fuera de aquel ni hacer ninguna película que no fuera de ellos. Eso era la exclusividad. Pero eso no es negativo. Si te cogen ahora a uno y dicen, oye, quiero que sea este ser exclusiva para mí. Haya películas o no haya películas, X tiempo. Bueno, pues si te interesa lo haces y si no, no lo hagas. Pero contratos, nada. Normalmente una película larga, 5 días. El Hobbit, 30. Sí, yo he vivido muchos años de esto solo.
No, hoy en día no. Hoy en día no vive nadie. En doblaje no vive nadie de esto. Pero bueno, no solamente en doblaje, en cualquier sitio la situación económica está así en el país y no vamos ahora a decir quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa. Es así y así es. Pero en el doblaje no, bueno, el doblaje como cualquier otra, pues no sé, un mecánico como no sea muy buen mecánico y le contrate una empresa importante, pues tampoco trabaja. O sea que no, no se puede vivir, pero no se puede vivir no por nada, porque en cuanto viniesen 10 o 12 series, los que hiciesen esas series podrían vivir. Pero podrían vivir a base de hacer muchas convocatorias, muchos días. Yo voy a revelar un secreto, y porque sois vosotros, y es Málaga, y me encanta. Yo nunca pongo a nadie por testigo, o sea, yo explico la experiencia que yo tengo yo. Cuando doblé El Señor de los Anillos, la primera, la segunda y la tercera, o sea, la Tierra Media, las dos torres y el retorno del rey, cobré de media en cada una entre 300 y 400 euros. Cada una. Ahora, me es igual. O sea, por encima de todo eso, por encima de la cosa económica, están otras cosas que es lo que hay que ver. A eso es lo que yo me refiero. Porque si yo hubiese estado quejoso, lo hubiese dejado. ¿Y qué hubiese pasado? Que hubiese sido la persona más amargada del mundo. Y no. Yo lo que quiero es ser feliz. Yo, como todos vosotros. Entonces dices, bueno, pues ahora toca esto, pues toca eso, ya vendrá, ha venido el COVID. Ya vendrá, ya ha venido. Y entonces, en vez de esas tres películas que se hicieron, cada día se hizo una, o sea, cada día, cada año se hizo una, se hicieron en tres años, bueno, pues está, fijaos, tres días. A ese dinero, pues ahora, con 30 días de la película, será otra cosa. Un mes seguro que voy a vivir. Un mes seguro. No me acostumbré. Justamente me encantaba, porque ponía cara de palo y listo, y pam, 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 pam. Y anda, que no hablaba el tío. Pero bueno, era ese el papel. Yo no podía ponerle al señor Spock, no Mr. Spock, señor Spock. Yo no le podía poner un diálogo flexible. O sea, ahora voy arriba, ahora voy abajo, ahora me quejo, ahora... No, era como una momia y ya está. Y yo me acostumbré desde el primer día porque ya yo la había visto esta serie de niño. Pues la dieron en sudamericano. Y el señor Spock me encantó, porque en toda la película el capitán Kirk puede ser muy importante, pero para mi gusto el verdaderamente importante es el señor Spock. Y bueno, pues me acostumbré. Pero entonces pasó lo siguiente, luego vinieron las películas. Y yo no doblé ninguna película al señor Spock. Entonces yo hacía al doctor McCoy. O sea, ¿ves la incongruencia de una cosa? Que yo estoy doblando 160 y pico de capítulos de toda una serie, lo cual quiere decir que me sé los nombres de los Klingons, de todo el mundo. Pero, amigo mío, yo tenía 160 capítulos y eso. Luego, mientras... Vinieron las películas largas y decidió la productora, el director del estudio, etcétera, que el señor Spock lo hiciese otro.
¿Por qué? Pues no me ha interesado nunca averiguarlo. Yo, para mí, cada personaje, aunque diga una palabra sola, es importante. El decirlo ya es importante. Entonces, bueno, me tocaba el doctor McCoy, que no hablaba tanto, pero también era bueno. Y me hubiese tocado cualquier otro más pequeño, pues estupendo. No importa. Lo importante es hacerlo. Y hacerlo bien. Haces uno, pero dices, caray, con este uno, ¿cómo está el tío? ¿Habéis visto? He hablado antes del amor. Yo empecé a hacer teatro en el año 51. Tenía altura, era delgadito y tenía cara de príncipe. Entonces, bueno, vine a una compañía de teatro a Barcelona, me contrataron a mí para hacer de bulto, etc. Y entonces aquello fue una especie de gusanillo que se me metió dentro. Bueno, yo seguí con aquello, seguí estudiando teatro, fui al Instituto del Teatro, como ha dicho muy bien ella. Allí procuré estudiar todo lo que podía y, bueno, lo mío era el teatro. Es más, yo me iba a venir a Madrid porque sabía que Madrid era el único sitio donde, si querías hacer teatro, tenías que acabar en Madrid. Y estuve a punto de venir a Madrid. Y un buen día me llamó el padre de los Posada, me llamó él, porque trabajábamos además, él trabajaba de día también y de noche. Igual que yo, trabajaba de día en un sitio y de noche en otro. Pero trabajábamos en la misma emisora de radio. Formábamos parte de un cuadro de actores de una emisora de radio. Entonces, como no había televisión, pues se daban novelas, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros hacíamos, pues eso, seriales, tal. Y me llama y me dice, Pepe, ¿quieren hacerte una prueba en Voz España, donde ha dicho ella? Y yo en principio dije, ah, bueno, pues muy bien. ¿Cuándo? Dice, mañana. Bueno, pues vale, ¿qué hora tal? Y al día siguiente fui. Yo no había entrado en mi vida en una sala de doblaje. No sabía lo que era, ni cómo estaba reestructurada, ni qué había para que los sonidos no rebotasen o no saliesen fuera o entrasen sonidos de camiones. No, además, por delante pasaba el tranvía. Yo no sabía nada de eso. Yo sé que, bueno, entré, me presenté al director, encantado, si es tan amable, siéntese, porque ahora hay un señor que está haciendo una secuencia, y cuando acabe él, empezará usted. Fíjese en cómo lo hace, me dijo. Fíjese en cómo lo hace. Fíjese cómo lo dice, porque luego le tocará a usted. El actor que estaba doblando era nada más y nada menos que Rogelio Hernández, que Dios tenga la gloria. Nada más y nada menos que Marlon Brando, Michael Caine, bueno, ¿para qué os voy a contar lo que él ha hecho? Bueno, pues yo allí sentadito, viendo cómo doblaban, acabó él. Bueno, hasta mañana, adiós, adiós. Pum, me quedé solo con el director. Bueno, ahora usted. No podía levantarme. Pero no de nervios. No, es que se me fueron los nervios. Cuando yo entré en la sala de doblaje y vi doblar por primera vez a una persona, a una voz que yo conocía, porque claro, Rogelio había doblado todo el mundo. Claro, yo conocía su voz. Y claro, cuando le vi, sin nervios, es que no podía levantarme. Y me dijo, ¿le pasa a usted algo? No, nada, ahora voy. Es que en aquel momento había decidido
que mi segundo amor, antes he dicho que era mi mujer, mi segundo amor era el doblaje. Lo dejé todo. Olvidé el teatro, olvidé la televisión, que empezaba yo entonces en televisión, programas en directo. Lo olvidé todo lo que era artístico, salvo el doblaje. Me entró tan dentro un solo take. Un take es un trocito de película que, nada, puede durar un minuto o puede durar 15 segundos. Uno solo. Me dejó tan impresionado que se produjo una metamorfosis dentro de mí que dije, se acabó. Y cuando llegué a mi casa, mi mujer dice, ¿pero qué te pasa que estás tan alegre? Digo, mira, me han hecho esto. Dice, ¿y tanto te gusta? Digo, no voy a hacer nada más. O sea, voy a trabajar porque tenías que trabajar. Trabajaba entonces en una compañía de seguros y digo, me voy a dedicar a trabajar en la compañía de seguros hasta que pueda dedicarme a lo otro. Pero era una cosa. Y entonces yo cada día me iba al estudio a ver. O sea, yo no intervenía, pero los veía ellos. Un día estaban unos, otro día estaban otros, mujeres, hombres, en fin, yo los escuchaba a todos. Entonces, no se doblaba como ahora, que ahora todo el mundo dobla en pista aparte. Todo el mundo hace una pista y luego en mezclas lo mezclan todo. Entonces, no. Entonces había un micro y si éramos cuatro o cinco, teníamos que estar todos alrededor. Y entonces el diálogo, evidentemente, era mucho mejor porque era mucho más fluido y además tenía más vida. Uno hablaba, el otro le contestaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero éramos cinco. Y apártate, que me... Y sin hacer ruido, y haciendo gestos extraños. Pues así estaba yo cada día. Cada día viéndolo. Un día conocí a una persona, otro día conocí a otra, me hice amigo de todo el mundo, hasta que empezaron a llamarme. Empezaron a llamarme y a partir de ese momento... Recuerdo, os voy a explicar una anécdota también. Había un director muy bueno, muy bueno. ¿Habéis visto alguno El violinista en el tejado? Sí. Bueno, pues el protagonista, el que hacía el topón. Y entonces en Barcelona había un café en la Plaza de Cataluña que se llamaba Café La Luna, que hacía esquina en toda la Plaza de Cataluña. Y allí nos encontrábamos por las tardes actores de teatro, de cine, de la radio, de doblaje, nos encontramos todos allí por la tarde para hacer la charradita y tomar el cafelito y explicar batallitas, los mayores, etcétera, etcétera. Entonces vi entrar a este señor que además había trabajado yo con él ya. Y entonces, claro, me acerqué muy tímido y le dije, señor Peña, se llamaba Felipe Peña, señor Peña, ¿qué le parece a usted lo que estoy haciendo? ¿Ve usted que se me queda mirando? Porque además te miraba así, cogía el cigarro de una forma rara y dice, mire usted, y te trataba siempre de usted, mire usted, usted no conseguirá hacer en su vida un protagonista. Cuando me dijo esto, ya dije, ábreme, dice, ahora va usted a trabajar que no se puede llegar a imaginar cuánto. Porque tiene un timbre, un desdoblamiento de voz, un desdoblamiento de personalidad tan grande que en cada película, de ahí las 2.700, en cada película usted tendrá un papel. Una vez será mayor, otra vez será menor, etcétera, pero siempre tendrá un papel.
Siempre, porque siempre sale un pistolero en el oeste, un pirata subido en la escalera, no sé, un gángster que le pega un tiro a otro. Siempre sale uno. Usted trabajará cada día, efectivamente. Trabajé cada día. De ahí la cantidad. Pues fue por eso, y entonces, pero claro, en un principio me dijo, usted no hará un protagonista en su vida. Y yo me quedé en aquel momento, claro, era un... yo era jovencito, bueno, jovencito, ya entonces ya no era tan jovencito, pero bueno, entonces a los veteranos les teníamos un respeto fabuloso. Para nosotros, un actor de doblaje con nombre, con años, etcétera, era algo importante. Si habéis visto, como habéis dicho que sí, El violinista en el tejado, hay que tener narices para hacer aquella voz a aquel tío, porque él, su voz era totalmente distinta. Yo aprendí de él a hacer personas mayores, porque él las bordaba. Es más, cuando se estrenó la película en Barcelona, que se estrenó en el cine Comedia, Topol, que era el protagonista de la película, quiso que se lo presentaran, porque dijo que en toda su carrera no había encontrado nadie que en un doblaje lo hiciese tan bien y que incluso él se lo creyera. Porque una de las cosas importantes en doblaje es que tú te lo creas. Creyéndotelo tú, haces que los demás se lo crean. Y esto es lo más importante. Cuando trasladas tu emoción a los demás, has triunfado. La película ha llegado. Si la película sale la gente del cine diciendo, ¿qué te ha parecido la película? Hombre, sí, bueno, verás, es que muy mala, no vayáis, no vayáis. Y de esas hay muchas. Son actores, cada uno puede hacer lo que quiera, puede hacer el ridículo o no. Yo para mí, a mí no me gusta. O sea, parto de la base de que si un actor de imagen es incapaz de doblarse a sí mismo o cuando dice el papel en versión directa con un micro aquí, como me han hecho a mí doblar en cortos, si es incapaz de doblarse o es incapaz de hablar, que se quede en su casa. Yo me niego, y yo sé que se doblan personas, vamos, yo he hecho una película, no ahora, hace algún tiempo, de Morgan Freeman con la, no me acuerdo, es una, no me acuerdo, es igual. Paz Vega, exacto. Yo estuve con Paz Vega, no pudo doblarse. La tuvieron que doblar. Eso me parece vergonzoso. Porque luego van diciendo por ahí que sí tal, que sí cual, que sí el doblaje, que nos hunde el cine. El doblaje nada más, o sea, el cine español, y lo digo de corazón, el cine español es muy bueno. Nada más tiene un problema. La mayoría de actores y actrices no saben hablar. No saben hablar. O sea, de golpe y porrazo te cogen un párrafo y dices, ¡hostia! ¿Qué ha dicho? Los finales no los entiendes nunca. Por más que quieras, no los entiendes. O sea, si veis ahora una película de ahora y veis una película de los años 80, dices, pero bueno, esto lo ha cambiado. En los años 80, 70 y 60 no se perdía ni una sílaba,
Ni una. Ahora, pues bueno, si la has entendido, tienes suerte. Se lo tendría que decir él a sí mismo. Entonces vamos a lo de siempre. La ilusión y todo lo que ello conlleva. Si una vez dicho a él mismo, su ilusión es tal que le obliga, le arrastra, le empuja a seguir, pues o en Málaga ponen una academia o que se vaya a Madrid o a Barcelona. Yo les aconsejo Barcelona. Yo lo de valorado o no valorado, creo que es el público el que lo tiene que decir. Yo hago mi trabajo. Como profesional, yo nunca tendré una sensación así, porque todo lo que hago, siempre diré que lo he hecho mal. O sea, siempre diré, había otra forma de hacerlo. Es mejorable todo. Pero frustrado, no, en absoluto. He hecho un trabajo, ha sido un trabajo bien hecho, no me lo han rechazado, no han rectificado ninguna frase, ninguna palabra, ningún texto, lo cual quiere decir que el corrector pues lo ha dado por bien hecho. En cuanto eso pasa, pues ya está, yo me veo ahora cuando hemos terminado en el del Hobbit. Bueno, no hay ningún lo que nosotros llamamos retake, que es volver a hacer un take que ya has hecho, pero que te ha salido como un churro, y entonces hay que volver a hacerlo. Yo últimamente veo que en España, en toda España, veo que la profesión de doblaje cada vez está más, está mucho mejor. ¿Pero por qué? Observaréis, si alguno me ha leído en Facebook, que yo entro mucho y hablo mucho. Pero resulta que no entra ningún compañero mío, ni habla ningún compañero mío. Lo cual quiere decir que o yo estoy loco, o soy tonto, una de dos, ni soy loco, ni soy tonto. Amo una cosa y la transfiero. Al que le guste, y el que no, que rompa la página, o se pase, o se la borre, ¿me entiende? Pero yo creo que estamos bastante más valorados desde que Internet interviene en el tema. Porque ahí está el secreto. La juventud, sobre todo, ve mucho, y la juventud no es tonta, La juventud, si ve una película en su casa, sabe si es mala o si es buena. Cambia canal o no cambia canal. O esta serie la dan el jueves, pues a mí no me interesa, me pongo la del martes. Estamos mucho más valorados y al público lo veo yo con muchas más ganas de saber. Porque no deja de ser un mundo que tienes que saber. Otra cosa es que intervengas, que te dediques a ello o no te dediques. Pero saber, tienes que saber. Y entonces Internet es el medio. Porque yo tengo, bueno, hoy hablando con mi mujer le he dicho, oye, ¿cuántos mensajes tengo de ayer? Pues tenía 64. Y así cada día. Que si me ha gustado esto, me ha gustado lo otro. Y una de las cosas importantes que veo en los frikis, porque para mí todo el que ama el cine, el doblaje, es friki. Unos de algunas cosas y otros de otra, aunque sea de uno solo. Son frikis. Y entonces, una de las cosas importantes, por eso avalo a la juventud, porque a mí la juventud me encanta. He tenido tres hijos,
Tengo 7 nietos y la juventud me encanta. Da una fuerza tremenda. Si la tienes al lado, arrasas con lo que sea mientras las fuerzas te acompañen. Porque si no tienes a la juventud, malo, malo. Y entonces cuando ves que la juventud habla a través de Internet, se conoce a todos los actores, los nombres, qué han hecho, qué no han hecho. Esto es muy importante. Ahora, esto se tiene que extender. Esto hay que hablarlo continuamente. La gente tiene que saber que es muy importante el cine en versión original. No lo discuto. Yo simplemente digo, ¿cómo diablos haces para leer, escuchar y ver? Algo se te tiene que perder, digo yo. Porque además el diálogo de las versiones originales está súper recortado, ¿eh? O sea, el que dice, no, no, es que yo he visto Otelo y vamos, tú has visto 2 comas de Otelo, nada más, porque lo demás estaba recortado, porque no daba tiempo a verlo. Y además, porque yo hablo con los traductores y dicen, yo tengo que cortar aquí, tengo que cortar aquí, que cortar allá, porque esto no hay quien lo lea. Y cada vez hay menos. Pero no porque sea malo, el que sepa un idioma o que quiera aprender un idioma, ¿quiere usted ir al cine? Vaya al cine, pero vea solo la letra y aprenderá el idioma. No le importe lo de la pantalla. La pantalla, déjele el oído y entonces dirá, bueno, esto, ay, qué bien lo ha dicho o qué mal lo ha dicho. Porque yo hice, el primer videojuego que hice fue El Señor de los Anillos. O sea, cuando ya se había estrenado la película, bueno, me llamaron de Madrid, me fui 3 días a Madrid a doblar El Señor de los Anillos. Cuando doblas un videojuego, tú no ves la pantalla, no hay pantalla. Hay una línea que te marca cuándo debes empezar y cuándo debes terminar. Pero además no te puedes pasar ni un milímetro, porque eso va sincrónico. Cuando yo fui a Madrid, me dijeron, oye, esto es así, tranquilo, lo que queremos es la voz. Digo, no, tranquilo no, la voz y la interpretación, porque si no, no seré esa persona. Lo cual, yo estoy de acuerdo, ahora acabo la semana pasada, doblé Toy Story. No sé si la habréis visto, y allí sale el emperador Burg en Buzz Lightyear. Sí. Bueno, pues yo lo he doblado sin ver la pantalla, porque no hay pantalla, escuchando primero el original, porque entonces escucho el tono que él lo dice, alto, bajo, medio, susurrando, como sea. Lo escucho, me pongo unos auriculares, lo escucho. Y al siguiente pase, entonces, grabo. Si pilla, porque, claro, yo cuando lo escucho, veo el ritmo que él lleva, que es lo importante, ver el ritmo que tienes. Y entonces procuro acogerme al ritmo. Claro, esto es a base de muchos años, son trucos de muchos años. Te acoplas al ritmo y efectivamente no falla. Ahora, contestando concretamente a tu pregunta, fue, bueno, no voy a decir el nombre. En Barcelona no hemos doblado de eso. Hemos doblado muy pocos. Y cuando hemos tenido que hacer alguno, hemos tenido que ir a Madrid. La primera película que hizo mi hija fue La pequeña coronela, que era por la Shirley Temple. Shirley Temple, sí. Esa fue la primera película. Le hicieron la prueba por la mañana y por la tarde empezaba la película. Y anda que la niñita no hablaba. Mi hija ha tenido la gran suerte de que ha hablado muy claro, leía muy bien,
y tenía unos profesores increíbles, porque claro, no había ninguna niña. Entonces empezaba los niños, y claro, para todo el estudio era la niña mimada de todos. Y claro, todo el mundo la apoyaba. Vamos, para que llegara al micro había que poner tres listines, o sea, una caja y encima tres listines de teléfono para que pudiese llegar. O sea, era chiquitina, chiquitina, 7 años. Pues, y tuvo la gran suerte entonces de que a partir de entonces vinieron una serie de películas acordes con su edad. Y esa fue la gran suerte. Es lo que yo digo, que todo el mundo tiene a alguien a su lado con una varita mágica que no ve y que de golpe y porrazo te da un golpecito y dice, tú sí o tú no. Ella tuvo esa varita. Yo también la he tenido, pero de otra forma. A mí me ha costado 50 años, pero sin embargo me ha dado una familia maravillosa, de la cual estoy orgullosísimo, y además, claro, me ha dado el poder estar delante de un público como vosotros, que de verdad os admiro. O sea, nosotros no podemos cambiar nada, lo tiene que cambiar el director o el ajustador. Normalmente es el director el que cambia una frase porque ya tiene él una nota que le han pasado por otro conducto, etcétera, etcétera. El actor no puede cambiar nada. Si el director no se lo dice, él da el texto que hay. Y se ha acabado. La disciplina, una vez metido en sala, es total y absoluta. Es más, es el único sitio donde no nos peleamos. Donde no es aquello de que cuando sales al pasillo, fíjate este, pues dan aquel otro, pues tal, tal, tal. Allí dentro todo se acaba. ¿Habéis visto La Milla Verde? Sí. Pues cuando doblé a aquel negro, lloré como un crío. Yo recuerdo que hay una frase al final de la película, al final, cuando le sientan en la silla eléctrica, fíjate que hace tiempo y me ha quedado aquí grabada, le sientan en la silla eléctrica, le ponen el casco con la toallita mojada y le van a tapar los ojos. Y él se dirige a Tom Hanks, que es el actor que lo va a hacer, y le dice, por favor, jefe, no me tapes los ojos. ¿Por qué? Le dice el otro. Porque me da miedo la oscuridad. Aquello me ha quedado grabado porque fue una película súper entrañable. Yo la hice con mucho gusto, pero además la hice en una mañana. Y nunca llegué a pensar que la película aquella me gustara tanto. Aquí he entregado unas fotografías. Bueno. Aquí está. Michael Clark Duncan. Aquí lo tienes. Está en mi fotografía de donde, bueno, que me la han hecho que además dice una, que lo agradezco mucho porque esto me lo hicieron unos amigos que conocí, dicen, Pepe Mediavilla, una voz para doblarlos a todos. Una voz para encontrarles, una voz para atraerles a todos y atarles en la leyenda. Bravo. Bobos en la vida existen. Y el que dice estas cosas, normalmente al final se encuentra solo.
Porque si cuando nos reunimos los actores para hablar, etcétera, etcétera, no demostramos una equidad entre todos y una admiración por lo que estamos haciendo, no es bueno. Yo puedo criticar una secuencia, no al actor de doblaje, una secuencia de la película, pero criticarla porque no me ha gustado. Pero nada más, críticas no hay, no deben haberlas. Si no, retírate o no la hagas. A mí me han tocado hacer películas que de verdad, una vez vista, las hubiese quemado. Pero las hice. Y como las hice, en el momento que las hacía, para mí eran maravillosas. ¿Por qué? Porque había un actor o una actriz que hablaban. Y yo estaba delante y lo estaba viviendo. Luego ves la película entera y dices, ¡ay, va! La que hemos visto. Pero en aquel momento, no. Ese es el amor. El maravilloso momento de que dices, ahora me toca. No os podéis llegar a imaginar lo que el cuerpo siente cuando hace un té y se escucha. Pues claro, antes no pasaba, pero ahora se hace el té y entonces se escucha para saber el director si está bien, si le ha gustado el tono y demás. Cuando te escuchas y ves que ha quedado bien y que el director hace, es una felicidad la que sientes dentro que no te lo puedes imaginar. De ahí que hablaba yo de la metamorfosis. Es que, bueno, ¿cómo decía yo antes? Es magia. El doblaje tiene una palabra, magia. Porque no te puedes llegar a imaginar cómo se hace una película y cómo luego se ve. Dices, es que es imposible que esto haya quedado así. Porque es mágico. Porque en el momento en que lo vas a hacer, cada uno le pone todo lo que lleva dentro. Y si no se lo pone, sabe que la próxima película no va a estar. Tú cuando vas a un trabajo, o lo haces bien o márchate. Porque eso de decirme, hombre, pues tengo que barrer, pues tal, sí, pero barre bien. Porque si no barres bien, te quito la escoba. Y entonces el doblaje es magia. Pero magia que la tienes que trasladar tú. Pasar es muy larga y yo no me acuerdo de todo. Pero solo el no, solo el eso, esas tres palabras. Pues imaginaos aquel monstruo que está allí y él con la espada y con el bastón, cuando le ve y con una cara que se le salta a los ojos y dice, ¡no podéis pasar! Personajes, o sea, ya he dicho antes el de la Milla Verde. Ese me llegó dentro. Ahora, personajes con que tenga yo cariño es a Morgan Freeman y a McKellen. Estos me han dado la fama. Me han hecho que yo esté aquí con vosotros y en otros sitios en otro momento. Parece que no tiene importancia estar aquí. Ha venido gente, mucha gente, y dice, bueno, es igual, es muy importante. Muy importante veros a todos, veros contentos, veros, no diré agradecidos, pero satisfechos de lo que habéis escuchado aquí. Esto es, estos son los personajes y estos dos me lo han dado todo esto. Porque claro, yo escribo, me contestan y yo estudio, hago y leo. Porque además envío poesías por correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero esos dos personajes, pero aparte de eso,
cada uno de los personajes que he hecho, para mí, en aquel momento, era el mejor. En aquel momento. Luego, mi opinión era libre, depende de lo que era la película. Claro, si era un tarugo, pues dices, cállate, Pepe, que te escuchan. O sea que... Para mí no hay ninguna. O sea, lo único que pasa en personajes de animación es que es bastante más difícil. O sea, yo doblé, por ejemplo, el libro de la selva 2. Y entonces tuve que cantar. La película, bueno, pues yo le puse el sonido, el director dijo que era muy bueno, y luego tuve que cantar. Y canté aquella famosa canción, búscalo más vital, no más, lo que necesitas, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo más esencial para vivir sin trabajar. Mamá naturaleza te lo da. Bueno, pues eso... Que salíamos mi esposa y yo a pasear y había una niña que estaba llorando y pataleaba y bueno, estos clásicos que en algún momento tal. Y no había modo que la pararan. Yo me acerqué, la cogí y le canté la canción. Se le acabaron los lloros. Se acabaron. Al Rasputín, ese fue muy duro. Fue muy duro porque además la hice en dos versiones, en catalán y en castellano. Y allí... Me rompí la voz, estuve una semana sin poder hablar, porque claro, la canción de Rasputín había que hacerla. Yo venía cansado de los días del doblaje, porque tenía que rascar la voz y bajarla al estómago. Y claro, eso casca. Cuando acabé la canción, una semana mudó. Pero bueno, esto no importa. Cuando lo haces ya lo sabes. Esto forma parte del entorno porque, claro, dices, no, hombre, es que todo es fácil, así cualquiera. ¿Qué importancia tendría el doblaje si fuese fácil? No. Si alguna importancia tiene es que es difícil y que entonces la gente que lo escucha disfruta escuchando una buena narración, una buena interpretación, una buena película, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso no se disfruta. Claro, si vas al cine y ves un rol, digo, me cago en 10 y qué sé yo, cuando la gente no se levanta, ni además chista. Yo para ver El Retorno del Rey fui al cine... Y tuve que identificarme y coger al portero, aparte de, oiga, mire, verá, es que soy fulano y pues no habían entradas. Soy fulano y vengo con mi esposo, me gustaría, me consiguió dos entradas, evidentemente el tío. Pero es así, tienes que hacer cosas raras. Yo he estado esta mañana en El Corte Inglés para comprarle, bueno, cosas a mis nietos, etcétera. Bueno, pues estaba en la dependienta mientras, pues ponemos esto, ponemos lo otro y tal, yo iba hablando y tal, y se para y dice, ¿usted es Morgan Freeman? ya estamos. Mira, hay una anécdota, yo tengo una anécdota, sí. Y bueno, ya, entonces ya me tienes a mí allí, duro que te pego. Entonces, además, plaf, va y me ve el anillo. Porque yo de esto tengo el anillo, el collar de Galadriel, que se lo regalé a mi mujer, porque todo esto está en Toledo. Hay unas tiendas que venden de todo. Pero hay una anécdota que me pasó en Madrid. Y es bastante graciosa.
Yo estaba, iba, había ido a un evento parecido a este y había estado comiendo en casa de Miguel Ángel Jenner, el padre de Michelle. Había estado comiendo con la madre, con la hija y con él. Y bueno, llegó la hora, digo, oye, que nos tenemos que vestir porque tenemos cena gorda hoy. Bueno, vale, de acuerdo. Mira, abajo encontrarás un taxi enseguida. Pum, bajo, efectivamente. Taxi, taxi. Abre la puerta. Mire, tengo que ir a tal sitio que me han dicho que está. Y no se movía. Pero esto es tan cierto como me estáis viendo, ¿eh? No se movía. Digo, no, me ha oído. Se gira. ¿Usted es Morgan Freeman? Yo le contesté, sí, pero en blanco. Bueno, aquel hombre empezó a llamar a través del taxi a todos sus amigos taxistas, diciéndoles que llevaba a Morgan Freeman en el coche. Como final, ¿sabéis cuánto me tuvo en el taxi? Y eran, luego, claro, luego lo vi al día siguiente, eran dos calles. De casa de Miguel Ángel a Lode eran dos calles. ¿Sabéis cuánto me tuvo en el taxi? Hora y media. Me costó 62. No, me costó no, porque lo pagó él. Pues le dije, no, yo no te pago, macho. 62. 62 euros. Pues esas cosas pasan, pasan mucho, ¿eh? Pasa mucho. Sí, sí. Bueno, en mi barrio me llaman Mr. Freeman. Además, el resplandor vale más no hablar de ella. Porque ahí se pueden dar unos adjetivos que es mejor no hablarlo. Y es una pena porque normalmente el doblaje en España siempre se ha dicho que es muy bueno. Sí, pero cuando lo han dirigido directores de doblaje españoles. Es que allí se metió toda la gente del cine en directo. No tengo nada en contra de ellos, pero joder, trabajar así no. La prueba es que mira si han pasado años y tú lo recuerdas, y lo recuerda un montón de gente. El resplandor es un icono de lo que se tiene que hacer mal. Y fíjate si han pasado años, lo cual quiere decir que fue la leche, ¿eh? Sí, bueno, yo puedo estar de acuerdo en que yo la volvería a doblar, evidentemente. Pero ahí hay un tema de permisos, de licencias, de historias, y para nosotros, para mí, me puede parecer fatal. Para todos los que hay aquí, les parece fatal. Para el director de la película, no le parece fatal. Claro, porque se volvería a promocionar. Es una pena. La prueba es que no ha vuelto a dirigir ninguna película más. El doblaje. Es una pena. Y fue una pena las actrices y todo el que intervino. Es lo que antes, no sé si he contestado la historia, hice una película con Morgan Freeman y La Paz Vega. Lo he dicho, ¿sí? Pues se tuvo que doblar ella. O sea, lo tuvo que doblar otra persona. Bastante pena tiene. No doblo a ningún actor español. No quiero. O sea, un actor tiene que dar la cara y la voz. Que la voz y la cara forman la misma parte del cuerpo. Sí, pero porque Antonio, si por mucha cara bonita que tengas, no sabes hablar, pues dedícate a otra cosa. Pero las dos cosas tienen que ir unidas. ¿Sí? Sí. Ni él le ha interesado conocerme, pues ni a mí me interesa conocerle. Uh-huh. Yo me gusta su creación. El hecho de que quiera conocerme o no conocerme, eso a mí me es igual. Yo lo que no quiero es que deje de hacer cine. ¡Que viva! No porque pueda perder, porque ahora ya me es igual. Es porque no quiero dejar de doblarle. Ahora, si él no se preocupa, pues yo no me voy a preocupar. Esto es evidente. Yo tengo una voz en España que es la suya. Yo se la presto. Y ya está. Nada más. Pues no pasa nada más, ¿eh? No importa.
El doblador es una voz y él es un gran actor, porque no lo vamos a negar. Es un actor como la copa de un pino. Es más, yo lo veo y en cuanto me viene una película, le miro los ojos y ya sé lo que tiene que decir. Es igual que Ian McKellen, es un actor inglés que, bueno, es ser, sería McKellen, que eso en Inglaterra, porque para mí es el sitio donde mejor cine se hace, en Inglaterra, y de donde salen los mejores actores. Y hay que ver los actores que han salido de allí, ¿eh? Entre ellos Ian McKellen, porque ya lo veréis con El Hobbit. ¿Cómo está el tío? Y han pasado 12 años. Cuidado, porque cuando acabamos El Retorno del Rey hasta ahora, han pasado 12 años. Y para que el tío mantenga el mismo tipo, la misma cara, todo igual, o sea, que te lo llegues a creer yo, que él he visto tanto. Yo, sí, sí es el mismo. El mismo tono de voz. Ellos cultivan la voz de una forma increíble. A mí, afortunadamente, aún me queda voz y me tienen que decir, Pepe, baja. Pepe, baja, que revientas el micro, tío. Bueno, pero menos mal. Yo digo, hay técnicos que vayan bajándonos, pero yo no voy a hacer una secuencia que creo que tengo que darle fuerza y la voy a hacer con la fuerza retenida. No, porque no es eso, no es eso. Hay que darlo y luego el técnico ya, para eso están los técnicos. Otra de las cosas que tenemos en España, los mejores técnicos habidos y por haber. O sea, yo cuando hablo de mi amor hacia la profesión, no hablo solo de los actores, ¿eh? Hablo de los actores, de los directores, de los adaptadores, de los ayudantes de dirección, de los técnicos, de todos. Porque es una cadena que no se puede romper ningún eslabón. Si esa cadena la pones en una motocicleta, igual la motocicleta anda, pero quítale un eslabón y se caerá. Tenemos, afortunadamente en España, entre técnicos y actores, gente muy buena. La pena es que, bueno, de vosotros están en las manos. En cuanto empiecen a leer en las redes, ¿cómo se llama? Yo soy un poco tonto en esto del internet. Redes sociales. Empiecen a leer opiniones y que sí y que tal, o opiniones contrarias, porque tampoco vamos a decir ahora todas las opiniones tienen que ser buenas, habrá alguna mala también, bueno, también es aceptable, pero en cuanto esto se expanda, es una gran fuente de trabajo, una gran fuente de humanidad y una gran fuente de trasladar. Y todo eso es muy importante. Son valores que tenemos las personas, no lo podemos perder. Tenemos que mantenerlo y tenemos que cultivarlo y tenemos que hacer algo para que el vecino no diga, anda, que este... No, hay que mantener todo el valor que tiene un ser humano. Y una de las cosas, para mi modesta opinión, es el doblaje los tiene todos. Todos. Elijas el que elijas. Yo voy a escribir un libro. Bueno, quiero escribir un libro. Eso ya será otra cosa, porque hay dos lugares. El libro blanco y La noche oscura. Si pongo el libro blanco quedará muy bonito, pero si agrego La noche oscura, madre de Dios. Pero de todas formas voy a escribirlo.
Yo escribí un libro para, bueno, dando consejos, dando clases, diciendo cosas, no mi carrera, que es lo menos importante. Yo soy una persona que ha llegado, está y pasará, y ya está. Ahora, lo importante es lo que queda, lo que queda. Y eso es lo que yo quiero dejar, y por eso soy profesor, es lo que quiero dejar para las futuras generaciones, que son los que tienen que dominar el cotarro. ¿Qué te mueve? ¿Eh? No, 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 no. Bueno, yo digo jóvenes porque creo mucho en la juventud, creo en todo el mundo. Porque, por ejemplo, yo soy mayor, yo tengo 72 años y sigo la profesión. Los hay de todas las edades. Ahora, ¿dónde hay más hoy en día? Los jóvenes. Al principio he dicho que la voz es lo menos importante. La voz hay que saberla usar en según qué momentos y de acuerdo con algunas fórmulas. ¿Quién te priva a ti? ¿O es que no hay personas, no hay actores con tu edad? Que no sé cuál es y la respeto, pero no hay. No hay actores como yo que tengo 72 años y que los hago. Pues todo el mundo. Porque uno puede ser mayor y sin embargo tener voz más juvenil. Y entonces disimular, o viceversa, tener una voz gruesa y el ser joven. Y entonces dices, hostia, no. Todo el mundo puede hacerlo. Es tener ganas, ilusión y deseo. Y luchar. En un día no te cogerán, vete a Barcelona. Yo creo que nace y luego lo haces. Porque, claro, en mi caso, tengo que hablar de mis hijos. Porque, claro, yo no sé si nací doblador. Me di cuenta de que mi amor era el doblaje a los veintipocos años. Pero cuando entré, no entré con la cosa de decir, bah, esto será para mí. No, fue cuando escuché aquello que me quedé patidifuso y no me levantaba de la silla. Ahora, hay otros ejemplos. Los hijos de los Posada, mis hijos y tal, estos han nacido. Luego les hemos pulido, pero han nacido. Yo tengo una alumna que tiene 87 años. Y ella dice, es que no hay mujeres de 87 años que salgan una película. Es encontrarla. Claro que hay. De todos hay. Ahora, el que no siente la llamada y no va y no lucha y no se cansa a las dos semanas, que todo es eso. Porque, claro, llega mucho y dice, hoy va esto, bueno, ya veremos. No, amigo mío, hay que luchar, pero como todo en la vida, como todo, porque o luchas o te hundes. Entonces, claro, el que tiene esa llamada y es capaz de luchar, y en vez de que se le vaya la pasión, tener cada día más. Porque yo siempre tengo en mi cabeza algún objetivo basado en mi historia. Algún objetivo. Tengo ilusión por algo. Ahora ya estoy pensando en, bueno, la clase del martes, a ver, me tiene que venir fulano, y siempre hay que, cuando piensas en esto, siempre tienes un objetivo. Bueno, eso es lo que hay que cultivar, pero no cansarte. Si acabamos de empezar el curso en octubre, ahora en diciembre no voy a decir, bueno, mira, oye, tío, que me voy, ¿no?
sea que hay que trabajarlo, ya está. Y a lo mejor se sentirá más feliz trabajándolo que doblando. Porque yo, cuando recito una poesía, yo no tengo pantalla, no veo a nadie, me lo imagino. Entonces, pues es lo mismo. Yo, el día de San Jorge, en Barcelona, es el día del libro, el día de la rosa, compramos una rosa para la mujer te regala un libro, etcétera. Y entonces los colegios hacen fiestas. Claro, como yo tengo tantos nietos, entonces un día cogieron y me pidieron, ¿podrías contarles algún cuento? Bueno, pues claro, perfecto, yo aparecí allí todas las clases. Madre de Dios, había niños. Había una china que tengo sus ojos, los tengo clavados dentro. ¡Oh! Era una cosa increíble. Todos sentados. Claro, ¿qué hice yo? Digo, ahora me voy a poner de pie y les voy a contar un cuento. No. Me senté en el centro de ellos, con ellos. Y empecé a inventarme un cuento. Y la cogía una de la cara y a otra la acariciaba. Pues tú no sabes lo que me quieren en el colegio de mi nieta. Claro, ¿qué tenía que hacer allí? O sea, pues tenía que hacer lo que siempre, lo que insisto, esto me gusta, esto hago. Que si es el mismo camino que hago. Y te digo esto, y no os parezca una coña lo que voy a decir, ni que sea ahora una, que me he hecho un farol para quedar bien, etcétera, etcétera. Yo rezo todas las noches y pido ser como soy, tener la profesión que tengo y a la familia que tengo. Si yo lo pido todas las noches, si hubiese tenido 27 años, lo seguiría pidiendo.